Esta pelea estelar está pactada a 8 asaltos en las 122 libras. Los jueces para este combate estelar: José Torres, Luis Ruiz, Nelson Vázquez, y el referee para este encuentro, Luis Pavón. En la esquina roja, pesando 122 libras, con un récord de 9-6-0-5 por knockout, de Buenos Aires, Argentina, Facundo Acer. En la esquina azul, con un peso de 122 libras en la báscula, con un récord de 7-1-6 por knockout, desde Salinas, Puerto Rico, Eric Pavón. Para abajo, porque está bueno, está mal, de aquí para arriba es bueno. Ya yo le di la intuición en la esquina, vamos a una pelea limpia y que gane mejor suerte. Y aquí en el Teletitec tenemos a Eriquito Pavón con 31 años, el argentino Acer con 30 años, la estatura del argentino 5 pies con 3 pulgadas, mientras que la del salinense son 5 pies con 6 pulgadas, 122 libras para el argentino, 120 libras para el puertorriqueño, 67 pulgadas de alcance para Facundo Acer y 66 pulgadas de alcance para Eriquito Pavón. ¿Qué quieres ver en este encuentro? Que Eriquito Pavón imponga la salsa puertorriqueña. ¿Ves un knockout? Una pelea bastante pareja. Oye, buen comentario ese. Vamos a ver si esto es verdad. Todas han sido parejas. Vamos, sí, a ver que el argentino no luce mal. O sea, bien parado. Se ve bastante bien parado. El argentino tratando de poner el jab, doble jab, por parte de Eriquito Pavón. El boricua insiste con el jab a la cara del argentino, estableciendo un jab bastante insistente. El argentino lanza, pero el puertorriqueño pasa el golpe. Primer golpe de poder para el puertorriqueño, que lo falla. Sigue insistiendo con el jab. Bloquea el golpe muy bien y le lanza un jab al argentino. Vemos un Eric que se quiere imponer. Vemos un Eric que está estableciendo ese jab con bastante contundencia y fortaleza. Está buscando el hueco. El argentino también está ahí en cabezazo, hubo cabezazo. Cabezazo. Pero no hubo corte. Gracias a Dios, porque eso daña las peleas temprano. Hay que ver si este Eriquito Pavón es el que... No, lo que está mandando es plomo, lo que está mandando es plomo. Y el argentino no, ahora salió de la cuerda, pero se quedó como estancado ahí, recibiendo castigo. Pero se atrevió a tirar con él. Sí. Sigue el argentino buceando, tratando de establecer el ya, amarrándolo. Y vemos a un Eric que lo que quiere es arrancarle la cabeza. Sí, no, insistiendo con el jab y cuando puede, tirando entonces bombazos, como tú dices, tanto abajo como arriba. Es lo que te digo, él sabe bucear para el frente, ¿ves? Tú lo ves pasando golpes, tirando el cuerpo. Y como dicen ustedes en el argot, me gusta porque pelea cerradito. Exactamente. Como dicen ustedes, cerradito, cerradito. Y está aprovechando cada momento del clinch. Sí. Me gusta su postura, su guardia. Y obviamente como quiebra la cintura cada vez que lo ataca abajo al argentino. Está aprovechando ahí. Sí, sí. Hizo un movimiento de pierna lateral, pero no le dio resultado. Y ya lo tiró con un gancho de izquierda. Y yo creo que esto llegó a su fin. 6, 7, esto se acabó ahora. 8, el mensaje es corto y preciso. 9, 10, buenas noches.
asalto. Un asalto. Ya está. Buena pelea, yo creo que demostró mucho. Oye, y el argentino vino, se veía por lo menos a nivel corporal bien preparado. Sí, yo esperaba que fuera un poquito más cerrada por el físico, pero bueno, fue bien cerrada. En cuestión de pocos minutos. Exacto, 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 exacto. Fue bien cerrada, no duró 3 minutos. Bueno, ya lo vieron. Eriquito Pavón de Salinas, Puerto Rico, mejora su récord a 8 victorias, 1 derrota y 7 knockouts. Noqueando al argentino Facundo Asset. Así que ya lo vieron. Mensaje, como dice, ¿verdad? Porque la pelea era Eriquito con Juancito Saya. Vamos a ver si en el futuro se da el combate. Cuando me hacen la pregunta de que cuál era la fortaleza de él, ciertamente te dije corto y preciso de que él era un peleador que iba boxeando lindo, fuerte y contundente hacia adelante. Sí. O sea, él boxea. Y me gusta el quiebre de cintura que él hace. Exacto. Cuando ataca abajo, que se... Un fuerte aplauso para estos gladiadores. Ganando en el primer round en un tiempo de 2:39 por knockout, Eric Pavón. Bueno, ya vimos el triunfo por knockout en el 2 minutos 39. De Eriquito Pavón de Salinas, Puerto Rico, mejorando su récord a 8 victorias, 1 derrota y 7 knockouts. Y esto ha sido todo en Hot Boxing Series. Tremenda cartelera, William. Nada que discutir, nada que debatir. Universal lo hace nuevamente desde la pelea 1 y mira cómo cerramos. En el primer asalto con 1-0. Gracias, doctor. Creo que está de más decir que fue un gran evento.